Vai geni? Más minua isti chi guwa siya? Isti siya mašiki? Guna te otihin. Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos. Llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría. Vía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata OM gate para gate para sangate Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya baloquitesvara el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se anegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabundo. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados, de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sash, Samara, Yapé. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen, que se apaciven todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om joy in to

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de Buda porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Uh -huh, uh -huh. <laughs> bueno, pues eh, la <laughs> reunión que tenemos el día de hoy no es cualquier tipo de reunión

반제세요 어떤 언어다. 너저 텐저스 되는 동반이 있는 데는 더 동귀를. 아 내는 대서울에 반제서울 수도다. 근데 베시운의 새베 접숨래 접으시기를. 측니. 난 측니 양죠 남자 최연아 승제 통제선 더로 쉬운스. 양죠 죽고 뭐 대서울 양전에 넘베직 잠습니다. 남게 타다녀 봐서 다시 골룸 허주부지고요. 그랬다. 즉 Bueno, pues lo que hace que la reunión de hoy sea diferente a cualquier otro tipo de reunión, lo que lo hace especial, es el hecho de que ya desde el principio lo que hemos hecho es recitar un sutra, un sutra que el objetivo es para aquel que va a dar las enseñanzas como aquel que va a escuchar estas enseñanzas, lo hagan con una correcta motivación. Este sutra nos habla acerca de la vacuidad, y la vacuidad es el medio para eliminar obstáculos, por eso elimina cualquier interferencia o obstáculo que impida el que tanto que el que enseña como el que escucha elimina obstáculos que impidan que se genere una buena motivación a la hora de escuchar o a la hora de explicar las enseñanzas luego recitamos una oración en la cual estamos tomando refugio y es decir de nuevo otra vez tratamos de establecer la motivación que nuestra motivación sea el querer escuchar las enseñanzas para el, para el beneficio de todos los seres y todavía más para alcanzar ese estado perfecto con el cual podemos guiar realmente a los seres. Uh -huh. oh. Todo lo que tenga que ver con el budismo enfatiza mucho la motivación, uh -huh. porque es a partir de la motivación lo que va a marcar la acción que se lleva a cabo. Uh -huh. ah. Y también el, el objetivo o la meta se comparte con muchas otras creencias religiosas. En otras religiones también, al igual que el budismo, están promoviendo la bondad, el buen corazón, el amor. El ser mejores seres humanos, el, el ir son enseñanzas acerca de la bondad. Y, y aunque es verdad que esos temas también se tratan en otras religiones, en el budismo lo que lo caracteriza es el hecho de que su explicación es muy detallada, muy profunda. Trata de ir hasta el mínimo detalle para ayudarnos a entender y describir lo que son estas cualidades para desarrollarlas.

Dice, y es muy detallada la explicación que encontramos dentro de las enseñanzas budistas acerca de lo que es la bondad, hasta describirnos lo más que pueden, hasta dónde se puede expresar como nivel máximo esa bondad, hasta dónde nos puede llevar, hasta, hasta qué tipo de mente estamos hablando, como también nos explica con detalle lo que es negativo. Y habla, el budismo habla con mucho detalle acerca de la mente, hace una descripción muy detallada de la mente, porque la felicidad y el sufrimiento dependen de la mente, dependen de cómo se encuentra esa mente. Por lo tanto, si buscamos ser feliz, si queremos estar bien, de nuevo, para poder encontrar esa felicidad, es en base a nuestra mente, depende de nuestra mente. Al igual que los problemas, las dificultades, momentos difíciles, también están en dependencia de la mente. Entonces, como la mente toma un papel fundamental tanto para la felicidad como para el sufrimiento, se hace una descripción muy minuciosa, muy minuciosa acerca de la mente y cómo funciona esa mente, que probablemente y casi seguro puedo afirmar en otras religiones no encontramos descripción tan detallada. Y no es por menospreciar otras religiones, tradiciones, ni mucho menos. Y dice Geshe-la, yo de hecho no he estudiado en profundidad otras religiones, pero sí me atrevería a decir que es la que el budismo es quien describe con mucho más detalle a la mente. Como soy budista, tengo que promover el budismo. lom shen 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 kye che rees, ko te son zang, nio te shen kye nam zha shib tsaabu dang ten rees, pe na sanggu shi dang rinbaro manggu ya res, daga zay zile na sanggu ten rees rees, tsaya korang, taa susun zhoyna, susun kalyay kiamna, nchi khalaadama su na

Y por eso nos invita al estudio, a la lectura. Entre más lo estudiamos, más lo leemos, más analizamos, pues más nos damos cuenta cómo realmente el budismo busca describirnos todo con mucho detalle. Incluso la bondad no se queda en un término general, ser buenos, sino el hecho de desarrollar esa bondad la va clasificando en un orden y la va diciendo este es el primer nivel luego pasas al siguiente nivel y luego hay otro nivel más alto y nos va tratando también de describir de esos niveles con ciertas medidas para saber hasta dónde realmente se ha conseguido hasta dónde se ha conseguido un nivel cómo se pasa al siguiente nivel y al siguiente nivel con algo tan sencillo como la bondad y cómo esa bondad puede irse desarrollando y hasta qué nivel puede llegar a desarrollarse esa bondad. Es como si nos es como si habláramos de la comida, cuando nos ponen el primer plato, el segundo plato, el tercer plato, ya está puesto ahí solo para que cojamos el cubierto y empezar a comer. Pues lo mismo sucede con las enseñanzas budistas. Te ponen te lo describen ya todo minuciosamente solo para que tú ya cojas y empieces a actuar, para que empieces a hacerlo como ellos están describiendo. Pero claro, no porque ellos te lo dicen, tienes que actuar porque te lo dice alguien, al igual que la comida, no porque alguien te dice está muy bueno, come, come, come. No, no necesitan obligarnos a hacerlo. Nosotros mismos primero lo probamos y vemos que está bueno, si me viene bien o está malo. Y, y entonces, como, como todo, si está malo o te viene mal, pues lo dejas. Lo mismo sucede con las enseñanzas budistas. Ur el que te enseña o el que te las describe o el que las explica, te las explica, pero tú eres el que decides si lo haces o no, si tomas esos consejos o no. Y lo haces también en medida de tu propio análisis, de decir, si sigo esos consejos, ¿me van a ayudar o me va a perjudicar? Porque si me va a perjudicar, entonces, ¿para qué lo hacemos? Lo dejas a un lado. Pero si ves en esos consejos, en esas enseñanzas, Cosas que te pueden ayudar, que a fin de cuentas te van a beneficiar, entonces al ver beneficios en ello, tú mismo buscas, procuras hacerlo. Lo mismo que la comida, si ves que es beneficiosa, si ves que es agradable, pues entonces empiezas a comértelo. Y dice, trato de poner el ejemplo de la comida para dejar muy, muy clara mi idea. <laughs> Claro, como en tu restaurante que está buenísima la comida el que nos llevaste. Pedro, ¿estás acuerdo de acuerdo en lo que estoy diciendo? Le contesto en tibetano. No, 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 no hagas que solo entienda yo, también ayuda a que los demás entiendan. asawa tindachi rees. Chidaa ino zambuling di kaan kaan la chiyo yoba taa mayaba chayasu na chiyo yoba di shibu chigi ino 편도 korin 이네 chiyo 편도 좀 hii chayasu na tela yaa rawa chayasu taa pendo chungi chigi ino chiyo

Y por supuesto que en el mundo hay muchos tipos de religiones, de creencias, y también hace falta que exista esa variedad. Y si esas religiones hasta nuestros días todavía siguen existiendo, es porque siguen siendo de ayuda. Si esas creencias, esas religiones a, a, a personas, les, a cada uno según sus, sus tendencias, sus creencias, pues esa religión, esa filosofía le está ayudando ante los problemas gracias a ello pues se encuentra una esperanza una ayuda un beneficio gracias a esa creencia y por eso aunque nosotros seamos de una religión u otra es importante regocijarnos también por lo bueno y las acciones que otros también están haciendo no, no buscar una división entre una creencia u otra decir esta es la mía y esta es la tuya sino también alegrarnos y regocijarnos por lo que otras, otras religiones están haciendo por los demás, porque también otras creencias están ayudando a, la, a las personas ante las dificultades a poner ahí su esperanza, su ayuda, su fe, y claro, eso es también digno de, de, de reconocer, porque. Y eso lo sabrán aquellos que trabajan en la universidad o son profesores de universidad y tienen mucho conocimiento. Sabrán que, que si una cosa, si algo o una, una teoría es útil y sigue siendo útil, pues continúa hasta nuestros días. En el momento en el cual se refuta, en el momento en el cual algo deja de ser útil para la humanidad, deja de existir. Y si a, hasta nuestros días todavía esas creencias del pasado, esas religiones siguen, siguen existiendo, siguen siendo actuales. Es porque a, a, a las personas, a cierto tipo de personas, les sigue siendo de utilidad y siguen siendo beneficiosas. Por eso continúan. Es igual que, por ejemplo, los cassettes. Ya no los venden en las tiendas esos aparatitos para... para poner el cassette, ya no los ves, si acaso hay que ir a los museos para ir a ver esos cassettes y cómo funcionaban antes, e incluso hay que pagar para irlos a ver, pero lo mismo sucede, ¿por qué ya no lo venden en las tiendas? Porque ya no es útil y hay otras cosas mejores, más útiles, más, más cómodas de utilizar que los cassettes de la antigüedad, como ya deja de ser algo útil, entonces ya no se produce y únicamente lo vemos en museos. Al igual que los casés, muchas otras cosas de nuestra sociedad, que por eso vamos a los museos a verlos, a, a veces, a, no sé, a aparatos, sillas, cosas que, que en la actualidad pues, se utilizaron mucho, pero que en nuestros días ya no existen, ya no se producen ya no se utilizan y por eso tenemos que ir a los museos a ver cómo era antes o las cosas que antes se utilizaban y que ahora en la actualidad no se utilizan. Entonces, si las religiones hasta nuestros días siguen existiendo, es porque todavía sigue siendo de utilidad para los seres. Danyindwa ziyala, yijiyu lajiyin madiripiye suwaansi. O, si, jishu lajiyin madiripiye. Lama, lama, lajiyin po. Ribi? Ribi, madiripiye. Oda tiyidu mi kabu chingi kazanduos, tiyayna lochuma habaad kabu chingi kazanduos. O, kwa chingi ziyaya yara zi, di zabu lingi chuni irisiko. Chii, sambu yoste, nganba rile yongore, chuni iri, o tiyayagi kabu Y un, un ejemplo muy sencillo de cómo todavía la, hay religiones que son todavía existen porque son útiles y a, a ciertas personas le están favoreciendo, como por ejemplo tiempo atrás vino el, el papa, repete, vino el papa a Madrid y vino, y vino lo, lo que hace que nos demuestre que sea algo todavía actual esa religión es porque cuando vino el papa a Madrid un gran grupo de personas se congregó para venirlo a ver y lo venían a, a ver con mucha alegría con mucho entusiasmo la mayoría de ellos jóvenes con muchas ganas de ver y muchas alegrías de ver al Papa. Eso significa que algo bueno están encontrando en, en esa creencia, en, en, ese, en, ese, en ese Papa, y por lo tanto, por eso van con esa alegría y gusto a, a verlo. Es verdad que también en ese momento pues había una gran manifestación en contra de la visita del Papa, pero eso, para, eso sucede en todo el mundo. Siempre pasan cosas que no todos estamos de acuerdo, pero lo que sí demuestra que es de utilidad, para una sociedad es cuando vemos que hay un grupo de personas que con alegría, con entusiasmo, lo siguen recibiendo. Y si todavía lo siguen recibiendo así es porque ellos han encontrado en ese camino beneficios. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Y en la época en la cual estamos viviendo, es muy importante cultivar ese respeto por las diferentes creencias, especialmente en nuestra época. Y no por no por nada, sino para nosotros mismos. Es beneficioso para cada uno de nosotros. No nos va a perjudicar el hecho de que respetemos las creencias de los demás. Es beneficio. Porque en el momento en el cual ya no existe ese respeto, entonces podemos caer en, en la crítica y empezar a, um, a insultar o a menospreciar o a um, criticar otras creencias religiosas. Y al fin de cuentas, eso nos perjudica porque cuando nosotros criticamos, menospreciamos, vemos faltas, pues nosotros mismos nos estamos perjudicando porque nosotros mismos estamos cometiendo pensamientos negativos. Y todo pensamiento negativo, toda acción negativa va a traer como consecuencia malestar y sufrimiento. Entonces, cada vez que nosotros generamos pensamientos negativos hacia una creencia y demás, pues estamos nosotros mismos nos estamos creando causas para experimentar sufrimiento. Así que lo que mejor podemos hacer con respecto a otras creencias y religiones es respetarlas, admirar lo que hacen y reconocer que producen un beneficio a ciertas personas. En el es 기체는 거기 용거라서는 제 밀레 팬더 주요네 손음 사야데 저 용거다 명개인세는 만라지 저 용거도 망여요. 어? 저 명개라면 손음 상게 뱀마스 같은데 요하다. 뭔가 저부터 진행지 저도 만드는 수수랑 신기 손음 상게 망고요. 기체는 쉐비는 다 최저다 노전 최저다 저와 있는 대미디 또 저기 다 손음 사야 대버져야다.

el respeto y la, a, a las otras religiones porque de alguna manera esas, esas religiones están ayudando están beneficiando a los demás están a esas personas que, que son creyentes de esa religión les está ayudando pues, a hacer acciones virtuosas a hacer mejores personas cuando cuando vemos los, que no cre los creyentes y los no creyentes, bueno ambos, tanto creyentes como no creyentes pueden crear acciones virtuosas todos podemos crear acciones virtuosas, pero también es verdad que cuando se cree en algo se tiene convicción en algo, uno tiende a hacerlo, a hacer como se lo indican, a hacer tratar de seguir esas instrucciones y si estamos hablando de que son religiones que están promoviendo cualidades virtuosas entonces al creer en ellas al creer en esa filosofía esa religión tratamos de actuar de acuerdo a esos principios que están promoviendo por eso de alguna manera aquellos que son creyentes tienen mayor posibilidades o mayor herramientas para motivarse a crear acciones Buenas, acciones virtuosas, movidos por la fe, movidos por sus creencias, por con su convicción, practican generosidad. O, o vemos cómo hay quienes uh, actúan de manera más directa, pues trabajando en países con dificultades, con países pobres, apoyando, dándoles eh, formación, o, o estando ahí, ayudándoles, es decir, o dándoles dinero. Es decir, hay muchas maneras en las cuales se puede ir creando acciones virtuosas. Y cuando uno cree en algo, pues como que es más obvia la necesidad de ir actuando de acuerdo a los principios de esas creencias. Por eso es como más, más, um, más obvio ver el actuar para crear la virtud. Pero también es verdad que también nos encontramos casos en personas que están escuchando, escuchando continuamente esa esas esa religiones, esas enseñanzas de su religión y en vez de actuar de acuerdo a esa religión actuar bien, a veces actúan peor y actúan engañando y, 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 no, y no actúan bien a veces es estado mejor cuando no creían en algo que cuando creen en algo, a veces pasa así entonces por lo menos por nuestra parte por lo menos tratar de si creemos en algo si creemos en, en tenemos una filosofía una religión tratar de, de de seguirla adecuadamente no no convertirnos en peores de lo que éramos antes de, de de tener una creencia son mejores ni chimbada tan mejores no que va a jugar te va te va te sale ni que va a jugar es no tan no chimbada son que va a jugar si no son más ases no tan daba daba derechos 나도 선음사는 커리어라서는 다즉 말라서 등산 남게 사개 무슨 연구를 넣어야 돼 되지 누구yoruz 만도야디 강해서야지 누구요 말으서 어 나도야 되지 선음사부터는 연구를 다 만도야의 강에 선음의 배사하신 어디 연구를 해서 선음 그 좋아셔야지 제심으시라 다 Y es, es el hecho de que pues, nosotros creamos en algo, estemos convencidos de una, de una filosofía, de una religión, de verdad que nos ayuda a generar más debido a esa convicción, debido a esa fe, pues nos motiva a, a crear virtud, nos impulsa, nos anima a hacer acciones virtuosas a practicar generosidad y demás acciones virtuosas. Y necesitamos esas acciones virtuosas, porque entre más acciones virtuosas vamos acumulando, más causas para bienestar y felicidad estamos creando. Porque en nuestro tiempo podemos ver desde el pájaro que está volando en el cielo hasta el insecto más pequeño que se está arrastrando por la tierra. Todos y cada uno de los seres vivos queremos ser felices. Y ninguno de los seres quiere sufrir. Todos buscamos la felicidad. De alguna manera u otra, todos queremos ser felices. Y evitamos el sufrimiento lo más que podemos. Pues precisamente cada vez que hacemos acciones buenas, acciones correctas, acciones virtuosas, está trayendo la felicidad, estamos creando la felicidad, mientras que cada vez que hacemos acciones no correctas, acciones negativas, acciones no meritorias, entonces estamos creando las causas para experimentar más sufrimiento. Y eso es algo que, que aunque desde el pájaro hasta el insecto, que se arrastran en el suelo, están buscando la felicidad, ellos no tienen las herramientas como nosotros para darse cuenta de qué acciones son las correctas, qué acciones son buenas que van a traer esa felicidad que buscamos. Mm -hmm. Mm -hmm.

tienen una creencia en una filosofía, en una religión. no creen en nada. pero, sin embargo, llevan una vida ejemplar. llevan una vida llena de acciones virtuosas, de, de actuar en beneficio de los demás y acumulan virtud en, su, en cada momento de su vida sin creer en algo, sin porque hay una creencia que, que tenga por eso que se la dicen, no es que aquellas personas no creyentes no crean virtud, claro que también pueden crear virtud, simplemente lo estaba hablando a nivel general. A nivel general, en general, cuando hay una creencia, se, tiene más ese, se ve más claro ese deseo, esa aspiración por actuar de acuerdo a los principios en los que creen. Hmm.

también otra característica en general de nuevo porque siempre hay casos especiales pero cuando cuando alguien cree en algo ante las dificultades tiene algo a que acogerse a que buscar ayuda y mientras que cuando no se cree en algo, cuesta más trabajo aferrarse a algo, cogerse a algo para superar las dificultades. Y lo peor que puede suceder cuando las dificultades nos sobrepasan y no buscamos otra salida que el suicidio. También hay personas que se suicidan siendo creyentes como no creyentes. En todos los creyentes o no creyentes encontramos personas que cometen suicidio pero en general en general aquellas personas que creen en algo y, y bueno dice es que cuando alguien se suicida es cuando se ve abrumado por los problemas por las dificultades y no ve opción alguna que el suicidio sin embargo en general cuando alguien tiene una creencia y se ve abrumado por esas problemas y dificultades si cree en algo si realmente tiene fe en algo entonces se acoge a esas creencias se acoge a, a lo que cree y busca ayuda pide a eso en lo que cree por ejemplo a los que creen en dios pues van, van en busca de dios piden ayuda a dios o incluso también piensa bueno si tengo estos problemas es una prueba de Dios o Dios sabrá por qué me pone esta prueba. Y el caso es que gracias a ese creer en ese Dios o creer en esa religión, le está dando las herramientas, la fuerza necesaria para tolerar o sobrellevar esos momentos difíciles por lo que está pasando. O también puede decir, bueno, si estoy pasando por todos estos problemas es por, porque algo en el pasado hice y ahora están madurando mis problemas. Es decir, también se puede recurrir a pensar en la ley de causa y efecto que nos ayuda a tolerar y a ver nuestros problemas con otros ojos de la manera en la cual podemos tolerar las dificultades que se nos presenta en la vida y así no caer en buscando una salida tan extrema como el suicidio. Mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Pongamos un ejemplo para que, para que quede claro cómo ante las dificultades buscamos ayuda. Lo, se ve muy claro en los niños pequeños. Cuando los niños, en el, los niños son pequeñitos y están jugando, a veces ni la mamá está cerca, la mamá está, está lejos. Pero supongamos que un niño empuja a otro niño o tira a un niño.

algo que le molesta y lo primero que hace es gritar mamá, a lo mejor ni la mamá está cerca, pero es esa de manera natural llamar a la madre, mamá, mamá, porque es lo que es donde bus donde encuentra su protección, donde se encuentra a salvo, donde sabe que va a ayudarle ante las dificultades, por eso nombra a su madre. Lo mismo sucede con las religiones, cuando alguien tiene una dificultad un problema es es en lo que buscamos refugio donde buscamos eh, ayuda donde vamos donde nos podemos sentir a salvo y por eso cuando creemos en algo ante las dificultades nos puede ayudar para sobre, poderlas sobrellevar pero esto es claro está... Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando en aspectos generales, no estamos entrando en casos particulares. En general, así es como funciona. Uh -huh. Y ahora sí, ya voy a entrar en el budismo. Ahora sí, vamos a apoyar el budismo. <laughs> Entrando en el budismo y recordando lo que el propio Buda mencionó, uno puede convertirse en su mejor ayuda como también uno puede convertirse en su peor enemigo. ¿Mm? La verdad es que esta frase, si nosotros la pensamos y la reflexionamos, tiene mucha profundidad. ¿Mm? Tā, tā nīng dāgī ngū nīng sīngi dī, tā, sānyā jīmdī dāgi inī, chā gī ngāzi dīg bādīyā sēyā yō mā rīs, inī, kū nīng jī dā nī rī dī, kū rām tūg jū dīg inī, tō bādīyā ngāzi dīyā mā trāyā tīrā yō mā

uno mismo es se puede convertir en su mejor ayuda es decir el Buda el Buda no con su mano no puede limpiarnos nuestras negatividades el el Buda es verdad que tiene una gran compasión es, es compasión y haría todo por nosotros para ayudarnos a nosotros pero no puede hacerlo por nosotros. El Buda tiene unos grandes logros en su mente, tiene una omnisciencia, pero esos logros que tiene y ha conseguido, no nos los puede dar, no puede darlos nada más porque sí, es algo que cada uno tiene que conseguir con su trabajo, con su esfuerzo. Por eso dice, el, tu, la mejor ayuda eres tú, cuando tú... Tratas de que tus acciones con tu palabra, con tus pensamientos, con tu cuerpo físico son buenas, son acciones correctas, eso te va a traer bienestar. Y entre más acciones buenas, más acciones correctas vamos realizando en nuestra vida, pues más estamos evitando crear causas para experimentar problemas, dificultades. Por eso la ayuda es aquel que nos, nos está beneficiando. Y cuando nosotros actuamos de manera correcta, nos estamos beneficiando a nosotros mismos, estamos creando las causas para estar bien, para encontrarnos con bienestar, para encontrarnos con la felicidad. En cambio, también nosotros podemos ser nuestro peor enemigo. ¿Cómo? Pues cuando actuamos de manera errónea, ya sea con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, cuando nos dejamos llevar por esas emociones negativas, cuando permitimos que esas emociones negativas invadan nuestra mente y nos llevan a actuar y cometer muchas negatividades, muchas acciones incorrectas, en esos momentos estamos creando las causas para seguir experimentando dificultades, problemas, sufrimiento. En realidad, al final de cuentas, somos nosotros mismos lo que creamos, las experiencias que vivimos tanto lo bueno como lo malo por eso cuando nos suceden cosas desagradables en la vida no, no solemos culpar al otro de nuestros problemas de mis dificultades de lo mal que lo estoy pasando es, es por fulanito fulanita por eso estoy mal y el error lo cometió menganito y puede que es verdad en cierto modo es la condición que se presentó para que tú vivieras ese problema. Pero el hecho de que tú tengas que vivir ese problema no es por culpa del otro, no es por lo que hizo el otro, sino porque tú en el pasado creaste una acción incorrecta y que madura. Toda acción va a traer un resultado y dependiendo de la acción es el resultado que vivimos y si es una acción negativa el resultado tiene que ser negativo. Entonces, si estamos viviendo una situación desagradable es porque yo cometí una acción incorrecta y la persona o sea, las personas simplemente fueron la condición que se presentó que es propicio que se que madurara la acción que yo en el pasado había creado.

Las dependiendo de nuestras acciones, es lo que vivimos, son las situaciones que se nos presentan en la vida. Por lo tanto, tengo que saber qué acciones son las correctas, qué acciones son las virtuosas, qué acciones son las que me van a traer bienestar y felicidad. Y también conocer qué acciones son las negativas las que van a traer sufrimiento, las que van a traer problemas. La tengo que saber porque en la medida en la cual lo tengo claro, en la medida en que lo sepa bien, pues entonces voy a tener claridad de qué tipo de acción cultivar y qué tipo de acciones tengo que abandonar. Y también saber que cuando hablamos de acciones no solo hablamos de acciones físicas, sino también hay acciones que hacemos con nuestra palabra y también el uso que le damos a nuestra palabra, si es virtuoso, si es no virtuoso, y por supuesto nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estoy cultivando? Porque también de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mis acciones físicas, son las experiencias que voy a experimentar en el futuro. Así que por esa misma razón, se promueve el desarrollo de cualidades como la paciencia, la tolerancia, la satisfacción, cualidades que ayudan y promueven a, a que podamos crear acciones buenas y así ir creando nuestro propio bienestar. Pero claro, para ello hay que estudiar, para saber qué acciones hacer, qué acciones abandonar. Voy a bromear con, con Pedro. Dice, es que para meditar, antes que nada hay que saber, hay que tener conocimiento, saber en qué meditar, cómo meditar, porque si nos sentamos a meditar sin tener conocimiento alguno, sin saber nada, somos como una paloma que están ahí en el filo de la ventana y toda quietecita, quietecita. Hace un frío que pela, pero ahí no se mueve ahí está quietecita y eso no nos sirve de nada. Hay que basarla en conocimiento. Se me se bien, ¿dace, ah? No no estoy bromeando, Pedro, no te voy uh a -huh. molestar. Llegué, señor, quiero decir, Yo no lo sé, mangocheu maris. Llegué que se lague, lague, lava de comja, ni lague, 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 cobet comja, ni pede. Sanje koñi nduoris. Me la da maoneche. ¿No? Porque ahí también importa mucho esa relación que, que se establece con el maestro. Si, uno, si hay una, una fuerte devoción y respeto hacia el maestro, entonces se hace todo lo que diga el maestro, tal cual lo dice el maestro. Y si logramos, como grandes ejemplos en la historia, como Marpa y Milarepa, que Milarepa hizo exactamente como su maestro le estaba indicando exactamente igual y su maestro le va, le va indicando actúa de acuerdo a esas instrucciones y alcanzó el estado de un buda y <laughs> Pero claro, yo no soy de ese tipo de maestros, así que más vale que conmigo se pongan a estudiar, porque yo dando solo instrucciones, no sé. Mejor basados en el estudio, en el análisis, en el conocimiento, cada uno va creando ese camino a seguir, sabe por dónde seguir. Así.

y de la insatisfacción y creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta cómo seguir al deseo o cultivar esa insatisfacción solo nos trae más y más problemas antes una situación era se veía mucho en Occidente y poco se veía en Oriente pero ahora en los tiempos que vivimos se ve en todos lados cómo las parejas se separan se separan con mucha facilidad. Y primero están juntos, luego se separan, luego se juntan con otros y luego con otros. Y dice: a veces se separan y juntan como si se estuvieran cambiando de ropa. Así, con tanta facilidad, se quitan uno y se ponen otro. Y el problema no es solo eh, eh, separarse, sino que eso trae sufrimiento. Eso trae trae sufrimiento y por eso nos encontramos parejas que a la, a la hora de separarse sufren tanto, lo pasan tan mal que por eso luego tienen que ir al psicólogo en busca de ayuda. Hay, hay otros que son mucho más valientes y dicen, no, sin, sin psicólogo, yo solito. Pero hay un sufrimiento, sin duda alguna, ahí hay un sufrimiento, porque es un malestar el hecho de separarse. El hecho de decir encuentro a alguien o no encuentro a alguien o encontrar a alguien mejor o peor. Y el hecho de separarse y, a, y con tanta facilidad es, y dejar algo con tanta facilidad en busca de otra cosa es por la insatisfacción, porque creemos que podemos encontrar algo mejor. Algo mejor, un mejor, una mejor pareja, un mejor trabajo, algo mejor, mejor, y ya tienes algo, no, mejor, y ya tienes algo, no, mejor, mejor, mejor. Y así nos pasamos la vida buscando lo mejor, lo mejor, y luego resulta o que no lo encontramos o nos encontramos con otro peor de lo que ya teníamos. Entonces, porque también es verdad, a veces va a ser difícil volvernos a encontrar con algo mejor de lo que ya tenemos. Pero esa insatisfacción, ese deseo de querer más, 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 es lo que nos lleva a, a meternos en muchos problemas y nos lleva a sufrir mucho. Porque en esos procesos de separación y juntarse, separación, hay mucho sufrimiento de por medio. Y es debido a la insatisfacción y también debido al deseo. Uh -huh. Chidang kari 테레스 teres, 어 <coughs> yinang da, o, benjo yinang da, chi kari yinang susu tunji kari zi yinang, thanda, yoba tegi choshi cheni, tegaan le, chi mangu samde, oda tegi dobu mangu zi o chidang <coughs> yinang res. Um, Desun zang, de, da, nizu shibu cheni, choshi yinang, diji Ahora, un poco así, en, en, en broma, pues estaba hablando acerca de las parejas, con qué facilidad se, se separa, pero también con, con qué facilidad se deja una para buscar otro. Y lo mismo sucede ya no solo con las parejas, con, con, con el trabajo, ya tenemos uno, pero sé que puedo conseguir algo mejor, algo mejor, o con el dinero, ya tienes, pero quieres más y más y más. Y, 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 y en la medida en la cual nosotros podamos sentirnos satisfechos con lo que ya tenemos, es en la medida en la cual somos más y más felices. Entre más satisfechos, más felices. Pero entre más insatisfacción, más deseo más infelices porque, porque tu mente está ya lo tiene tienes algo pero quieres más y más entonces tu mente está pensando cómo querer más y quiero otro y quiero otro y claro tu mente empieza ahí a, a pensar cómo conseguirlo y ahí y, y, claro no, no nos encontramos bien queremos queremos más y, y nos metemos en más sufrimiento más dificultades más problemas más angustia porque también entre más se tiene más se padece Así que hay que conocer esa realidad de cómo el ir en busca de más nos lleva a sufrir más. Mientras que si aprendemos a estar satisfechos con lo que ya tenemos, estar contentos, que si tengo este trabajo bien, que si tengo esta pareja bien, que si tengo este dinero, pues está bien. Entre más satisfechos estamos, más felices nos encontramos. Mm. Pero cuando no hay, no hay esa satisfacción... No es, no, ni disfrutamos lo que tenemos y estamos pensando cómo conseguir el otro y aquello y el trabajo y aquello y pues claro, ahí nos agobiamos nos metemos en más cosas y no encontramos esa paz y esa felicidad normalmente ¿qué es lo que dicen los tibetanos? a Pedro dale el micrófono a Pedro los tibetanos ¿qué suelen decir al respecto? <susurra> ¿Qué pasa? Shingime, shingime. ¿Eh? No, no, Sí, dilo. No sé. Sí. <laughs> ya, José, ¿no? Ya <coughs> <coughs> ¿Eh? <¿S> <coughs> que sé. José, sí, aceptas. ¿Ah? No, si no te gusta, te aguanta. ¿Mm? Tanto paseo y no me acuerdo. No, me acuerdo. ¿Eh? no, no, no. Shingime, dújese. Seguro que te acuerdas. Me acuerdo. ¿Ah? No me no acuerdo. No me acuerdo que se la presentó. ¿Contas, ¿Oh? Shingime? ¿Cierta? Oh?

que dice Geshe-la, que siempre lo cuenta por aquí, que si tú quieres saber lo que hiciste en tu vida pasada, si tú quieres saber lo que hiciste, ahora me toca a mí decirlo. Ya que sí, 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 ¿Por qué cuando lo pregunté no lo dijeron? Sí se lo sabe. Vale, bueno, ahora me toca a mí. Decirlo. Dice, el dicho tibetano dice... Si tú quieres saber lo que hiciste en tu vida pasada, simplemente tienes que ver qué estás viviendo en esta vida, qué experiencias tienes ahora, buenas o malas, y así sabrás qué tal te portaste en el pasado. Y si quieres saber qué tal te va a ir en la vida futura, simplemente tienes que observar cómo se encuentra tu mente. Tiene mucho sentido este dicho, porque... Por un lado nos está diciendo que todo lo que estamos viviendo ahora, todo con lo que encontra nos encontramos o lo que no nos encontramos, es debido a las acciones que hicimos en el pasado. Las acciones ya están hechas, lo hecho, hecho está. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de lo que hicimos en el pasado, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿va a venir o no va a venir de acuerdo a lo que hagamos hecho en el pasado? Si lo hice, si me borde bien, pues va a venir prosperidad. Si no lo hice, pues por más que me angustie, por más que lo esté buscando, no lo voy a encontrar porque no cree las causas para ello. En el pasado no cree la acción y no vivo la consecuencia de esa acción. Por eso nos ayuda a entender que lo que estamos viviendo mm. es consecuencia de lo hecho en el pasado. Pero también, si queremos saber qué tal nos va a ir en la vida futura, tenemos que observar cómo se encuentra mi mente.

A veces podemos llegar a pensar, bueno, si lo que estoy viviendo es consecuencia de lo que ya hice en vidas pasadas, pues entonces ahora en esta vida no tengo que hacer nada, ya está, ya está hecho, estoy viviendo las consecuencias. Pero eso tampoco es el caso, porque tenemos que trabajar, tenemos que seguir actuando, pero ahora conscientes de qué tipo de acciones tengo que crear, para qué tipo de consecuencias en las vidas futuras, quiero encontrarme. Porque, y más en el sentido del budismo, en las enseñanzas, nos dicen que si ahora tenemos estas condiciones, es por, por lo que hemos hecho en el pasado. Pero si tú quieres que en las próximas vidas estés mejor, tengas mejores oportunidades, mejores condiciones, es ahora, ahora cuando tienes que trabajar y actuar para ir creando las causas para que en la vida... Futura, este es todavía mejor que en esta. También, otro punto esencial para que en nuestra vida podamos estar bien y felices es cultivar la paciencia. En especial, la paciencia ante el sufrimiento.

Hay que tener paciencia ante los problemas. Y la manera de encontrarnos con esa paciencia es cuando confiamos en la ley de causa y efecto. Así que entre más confiamos o más creemos o más convencidos estamos de la ley de causa y efecto, pues más paciencia vamos a tener a la hora de las dificultades, de los problemas. Pero claro, de nuevo, para tener esa convicción que nos ayude ante las dificultades, pasarlas con tolerancia, con paciencia, de nuevo hace falta el estudio. Entre más lo estudiamos, más convencidos estamos de la ley del causa y efecto. <laughs> <gülüyor> <Claro>. <gülüyor> bueno Pedro no es nada personal eh. simplemente estoy a... <laughs> no es que te diga te hace falta estudiar no no es a todo <gülüyor> 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 yo, sé, yo, sé, yo sé que Pedro estudia mucho lo sé yo hace <laughs> no thalaya, chik samdonsa rarariririyarisi taa ngama chik ngarangil lakha tukjaa shayagwaa ki ini chik riyabu riyas, ini thik kaya shayagwaa mendo som ini kange thayi jembe chik semraya manguchayasana, ini namdawa manguchayasana thalaya aangay, ini luyla nasa inyo bayi midi shibuji riyan dhuktawasa kange odi yohyaa thayi kagiyarisi, samdonsa nyigiyarisi jyudin riyabu namshaya yiji This <coughs> unha área dormir talíanoscopoip presentsi 즉 ağr Здесь en guaranda que supe tener que hablar de 근데 yacan 나랑기 hlaca del lru actualo que la que no juan te potassium Maraño y vigen más allá de la persona nao saro butica y Infleccionar local gente Di cu Ante los problemas que se nos presentan, entre más convencidos estamos de la ley de causa y efecto, pues más herramientas tenemos para poder enfrentar esos problemas y llevarlos con paciencia, sin que nos alteren, sin que nos afecten. ¿Cómo? Pues si estamos convencidos en la ley de causa y efecto, entonces sabremos que si estoy pasando por este problema, la razón por la que yo paso por este problema es porque yo, en las vidas anteriores, me porté mal, hice algo negativo, cometí una acción incorrecta. Y ahora el resultado de esa acción que hice, ahora está madurando, ya llegó, ya maduró. Porque si no lo pensamos así, si nos vamos al otro lado, sería ante esos problemas, pues... Porque a mí, porque siempre a mí, es la, la pasas mal, y no solamente que la estás pasando mal, sino en tus pensamientos, en tu mente, te estás llenando de supersticiones y será por esto, y fulanito, y menganito, o yo, yo por qué. Y, y en vez de, de encontrarnos con una mente de paz y, y bien, la estamos más llenando de preocupaciones y angustias y de historias que nosotros mismos nos estamos creando y que nos llevan a que la situación. De por sí ya difícil que tenemos, la agravemos más, se vuelve más insoportable, más difícil de lo que realmente es. Por eso empeoramos las cosas con nuestro propio pensamiento. En cambio, si ante la dificultad la pasamos con... no le damos... Por supuesto que es una dificultad, por supuesto que nos afecta, pero hay que aceptarla. Y la manera de poder aceptar y no agobiarnos es aceptarla como resultado de mis acciones. Yo hice algo, yo cometí un error o cometí negatividad en el pasado y ahora esas negatividades que hice en el pasado maduran y ahora ha madurado, ahora ya llegó. Y probablemente en el pasado yo hice algo similar, por ejemplo. Hablemos de un problema como te despiden del trabajo. Esa es una situación desagradable. Y si ahora me despiden del trabajo, probablemente es porque yo en el pasado hice algo así, o yo en el pasado cometí una negatividad y ahora está madurando esa negatividad. Y eso, no por, dice Geshe la no porque lo diga yo, sino porque el propio Shantideva, también un, un, un gran maestro, también nos lo ha dicho. Es resultado de nuestras acciones. Y verlo como resultado de nuestras propias acciones nos está ayudando a aceptar esa dificultad y a sobrellevarla bien, a tener tolerancia ante esa situación. Y también nos ayuda a ver otra cosa, que si ahora esas dificultades se aparecen, que son consecuencia de acciones negativas que hice en el pasado, significa también que esas acciones negativas hechas en el pasado, que llevaba a cuesta, es como si las tuviera en una mochila, ahora... Cuando maduran en forma de problemas, cuando ya traen su consecuencia, son negatividades menos que, que llevo a cuestas. Por lo por lo tanto, mi mochila de acciones negativas va cada vez más ligera. <coughs> rōpchōng chē, sāng <coughs> rōch tāna, sāng mi yuwa di lēhā 교가 rēs, āma 음 yuwa <coughs> tēnri yuwa yuwa rēs, o <coughs> tē sō tāna, <coughs> yuwa khāri tōng rēs, nēngbē shōne, sāng bō shōla yā, yuwa yā tēnri yuwa tāng rēs, bēne sāng kī Las enseñanzas, su objetivo es el cambio. El que, ¿Y cambiar qué? Bueno, nuestras acciones. Que nuestras acciones negativas se conviertan en acciones positivas. Que nuestras acciones que hacemos con físicas o nuestras acciones de palabra o nuestros pensamientos dejen de ser negativos y se conviertan en positivos, que sean acciones bondadosas, que nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestras acciones físicas vayan movidos por la bondad. Ese es el cambio. Y para ello, pues hace falta que, para que podamos transformar nuestras acciones, hay que empezar por nuestra mente. Transformar nuestra mente, transform, transformar nuestra mente a través del estudio. Porque entre más lo estudiamos, más lo sabemos, más conocemos acerca de cómo debemos comportarnos, cómo nos beneficiamos a nosotros mismos, pues entonces transformar nuestra mente lo podemos conseguir. Y además, de hecho, se dice, la mente es algo muy, muy maleable, lo podemos moldear. Y nuestra manera de pensar, de hecho, la podemos cambiar. En un, en, un, en un minuto cambiamos de una manera de pensar a otra manera de pensar. No es como el cuerpo, por ejemplo, algo físico para que se cambie, pues tiene que tener todo un proceso de tiempo para poder cambiarse, mientras que la mente en un instante puede pasar de, de un estado a otro estado. En cambio, el cuerpo, una dificultad física, una herida, por ejemplo, para que se pueda recuperar de esa herida necesita de un tiempo de recuperación. Mientras que la mente no le hace falta. Se puede, se puede cambiar de un minuto a otro minuto. <coughs> 그 기란 따다는데 그제 야부시에도 기란면서 근데 시에도 가진 가브를 해서 그래서 깨지지 가지지 어 전제시 리슨 기원주다 제가 제제 메제난 게 되지 있어야 돼저 삼로 동조자 삼로 시단권에 지시에는 다 뭐냐 무슨 그래서 뭐 os voy a dar un ejemplo de con qué facilidad puede cambiar Nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Supongamos que hay una persona que te cae fatal, fatal. La ves negra, negra, negra. Solo escuchar tu, su nombre te da náuseas, te remueve todo. Y, 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 y bueno, tú escuchas sobre esa persona y ya te pones malo. Pero el, una persona que está contigo te dice, pero ¿por qué te pones así? Si fulanito habla maravillas de ti, te estima muchísimo, anda diciendo a todo el mundo que haces esto y aquello y te, te quiere, te alaba, te dice. Y claro, nuestra percepción negra, negra que teníamos de esa persona y empieza a cambiar, empieza a cambiar y ya no lo... Ah, pues si no es tan malo, ah, pues ya me está cayendo bien, ah, ¿dónde está fulanito? Ya cambió nuestra manera de pensar. Es para que nos demos cuenta, ahora es algo, una cosa muy mundana, pero es para que nos demos cuenta de con qué facilidad podemos transformar nuestro pensamiento, pasarlo de algo negro, pasarlo a algo blanco. Es, Esa cualidad la tiene la mente. Y entre más podemos ver las cosas mejor, con más claridad, pues más felices somos, porque más relajado nos vamos a encontrar, más relajado, más feliz. Por eso las enseñanzas enfatizan mucho la mente y cómo trabajar la mente, cómo transformar la mente, cómo transformar nuestros pensamientos. Pero para que realmente podamos llevar a cabo esa transformación de nuestra manera de pensar, de nuestros pensamientos, hace falta mucho el estudio, hace falta mucho el análisis, investigar, analizar, estudiar, porque así vamos dándonos cuenta de las cosas y así vamos a poder transformar nuestra mente. Y aunque el objetivo principal de las enseñanzas no es que estemos bien ahora en esta misma vida, es verdad que aunque el objetivo de las enseñanzas están planteadas más a, a objetivos más... A más, más a largo plazo objetivos que van más allá de esta vida es verdad que al trabajar con nuestra mente como consecuencia secundaria nos trae bienestar y felicidad incluso ya desde esta misma vida mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Nosotros en las enseñanzas nos hablan de cómo nosotros tenemos que trabajar y dirigir nuestra mente y actuar, pero el objetivo para ello... O o nuestras acciones no solo son no son para esta vida están más allá de esta vida pero aunque estamos trabajando para algo que está más allá de esta vida no deja de ayudarnos y beneficiarnos y traer consecuencias buenas para esta misma vida es como para poner una analogía es como el arroz si nosotros plantamos arroz es con la finalidad de cultivar ese arroz. Sacar arroz y a la hora de plantar el arroz cuando este va creciendo sale la hierba entonces se ve muy bonita esa hierba pero nosotros plantamos arroz no para tener la hierba sino para tener el grano de arroz aunque como consecuencia secundaria de plantar el arroz y tener ese arroz es que va a salir hierba pues lo mismo sería trabajamos para algo más allá de esta vida pero trae felicidad incluso ya desde esta vida mm -hmm. ah oh. Ah, tú ya. Ya, mundo ay ¿no? Ay, ni Y claro, en las enseñanzas, cuando estamos hablando algo más allá de esta vida... Somán, Dice Gesela, si me di cuenta que te saltaste esa parte, dice, todo lo del arroz salió bien, pero me faltó un pedacito. Y, y lo que decía Geshe-la es que el objetivo de las enseñanzas es buscar o un buen renacimiento o el bien definitivo. Y ya sea que trabajes para el un, buen, un buen renacimiento para las vidas futuras o el bien definitivo, cualquiera de las dos objetivos traen como consecuencia bienestar incluso en esta vida. Mm. Hablamos de vidas futuras, hablamos de buscar un buen renacimiento para el futuro. Y de hecho, las demás religiones también nos hablan de una vida futura. Lo que pasa es que a veces no le llaman un re, una vida futura o no le llaman un renacimiento. A veces lo que utilizan, por ejemplo, en el cristianismo, nos dicen: si te portas bien en esta vida, en la futura vas a renacer, en la futura vas a, a nacer o vas a irte al cielo, o, vas a, o si te portas mal, te vas a los infiernos. Y aunque. Aunque no utilicen la palabra renacer o vida futura, sí que están hablando de una vida, de algo que viene después de esta vida. Entonces, de alguna manera, también plantean una vida después de esta. Ir a un lugar mejor o peor de acuerdo a lo que haces en esta vida, pero hablan de algo que viene después de esta vida y en ese sentido podemos decir que casi todas las religiones lo plantean, algo viene después de esta vida y en el budismo pues por supuesto hablan de que después de esta vida va a venir otra vida y dependiendo de, de cómo trabajemos es lo que va a venir y si nosotros cuando hablamos de un buen renacimiento significa un renacimiento en los reinos superiores como en el reino de los dioses o en el reino de los humanos. ¿Y cómo conseguimos obtener un buen renacimiento después de esta vida? Pues de acuerdo a nuestras acciones que hacemos en esta vida. Si en esta vida practicamos generosidad, ética y demás, pues estamos cultivando las causas para un buen renacimiento en la vida futura. Y de nuevo, hace falta estudiar, porque entre más estudiamos, pues más sabemos cuáles son las causas o qué

por lo menos primero, primero asegurarnos que la vida que viene sea en un buen renacimiento. Tengamos renazcamos en un buen lugar para que luego de ahí podamos otra vez tener un buen renacimiento y luego otro buen renacimiento y otro buen renacimiento y otro buen renacimiento y así en cada uno de estos renacimientos en estos reinos superiores poder seguir practicando, poder seguir actuando para que luego podamos conseguir lo que se llama el bien definitivo. Así que es todo un proceso y que, pues, a veces no se consigue de manera tan rápida que no, como nos gustaría, hay que pasar de vida en vida, pero en cada vida vamos progresando, progresando, progresando hasta que llegue un momento en el cual logremos ese bien definitivo. El bien definitivo son de dos tipos: uno es la liberación, es decir, salir del samsara, y la manera de poder salir del samsara es desarrollando la visión de la vacuidad el otro bien definitivo es la mente omnisciente para conseguir esa mente omnisciente además de la de, de, de desarrollar la visión de la vacuidad además de eso hace falta desarrollar esa mente extremadamente bondadosa esa mente en la cual está eh, es, eh, trabajando o estimando más a los demás. Y, y la esencia para ir desarrollando esa mente tan bondadosa es la esencia, de hecho, también de las enseñanzas budistas, que dice, trata de beneficiar y ayudar a los demás. Si no puedes ayudarles, por lo menos no les hagas daño. Y esa es la, la esencia de las enseñanzas budistas, siempre procurar ayudar procurar beneficiar procurar servir al otro pero también si en algún momento pues no podemos eh, por lo menos jamás 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 crearle daño a los demás mm -hmm. bueno si alguien tiene alguna duda pregunta sí sí

dāngbō tēnlā kuāli chūy nā tarwās. Chibudī uh, gyūla yōngī chēsū nā mm. nindū chāchūmbātā, rangiachāchūmbā. Mm -hmm. O kuāli chūy guyār. Kuāli chūy bā tsamlā tabatop sīgirī yās. Kuāli chūy bā yāchī tēnlā tōngbā nyitabā yās. Dāngbō tām chāy kīngbā sīngi tēnlā dā nīngi sīm bueno ahora lo va a poner lo ha puesto con palabras mucho más budista más más clara porque claro dice, hace un momento lo expliqué de manera general el bien definitivo son de dos tipos. El primero es la liberación del samsara, salir del samsara. La, los que trabajan para liberarse del samsara y que siguen ese camino para liberarse del samsara son los oyentes y realizadores solitarios. Lo que ellos consiguen, los oyentes realizadores solitarios, lo que logran, consiguen es la liberación. Para conseguir esa liberación necesitan desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. El segundo bien definitivo es la omnisciencia o pudidad. La omnisciencia hace un momento que se la Dice, aparte de la sabiduría que comprende la vacuidad, hace falta esa mente extremadamente bondadosa. Pero hay, ahora lo pone en términos más filosóficos, la bodichita, lo que nosotros conocemos como la mente de la bodichita. Porque claro, hay que ser más precisos. Mente de la bodichita es una mente bondadosa, pero no todas las mentes bondadosas son mente de la bodichita. La mente de la bodichita es algo algo más específico dentro de lo que es una mente bondadosa, algo más fuerte, más, ex, más extrema. Y esa es la mente de la bodichita. Entonces, junto con la sabiduría que comprende la vacuidad y la mente de la bodichita, uno consigue la omnisciencia. Y claro, dije mente bondadosa, pues para usar términos más comunes, de todos modos no es contradictorio, la bodichita sigue siendo una mente bondadosa. Y así... Cuando hablamos de la omnisciencia, lo que estás consiguiendo es eliminar por completo todos los defectos, todos los oscurecimientos y, además, todas las cualidades exaltadas. <tumor> <toderdingsailandia> Es como dos preguntas: si la, la, la mente es, es lo que renace, y si la esencia de la mente es permanente, en sentido de la, men, la mente renace y luego llega a ser omnisciente, y luego ya omnisciencia es impermanente.

세시면 거리기 알아서는 세시면 저와 거리나 되게 그래서 담어대 바도 연구는 바도 쪽에서 저와 되 바도 맨데 숨으러지 인수는 나 쉬었다 숨을 챘고 그래서 응? 음. 이네 샘 샘르바 샘 샘당 가서 오르와 샘당아 응? 여러분 가서 음. 음. 말 애네디 샘키 두언이래 응? 엔 니바디 샘킨고

cuando dejamos esta vida, pasamos, a, nuestra mente, por supuesto, pasa a lo que es el estado intermedio. Ese estado intermedio y luego, dependiendo de, lo, de nuestras acciones, pues renacemos, tomamos un renacimiento en un lugar u otro. Hay casos como, por ejemplo, los, los que van a renacer en el reino de sin forma, ellos ya no pasan por ese estado intermedio, pero es, es, la, es la, la, la mente la, la que va continuando.

me a <laughs> Claro, esa mente que va de vida en vida en vida y, y que, como tú lo has dicho, es, es impermanente. Que ahora, porque si tú estás ahora, es de, de que viene de anterior y de anterior, es decir, tenemos vidas anteriores, ahora tenemos esta vida y luego pasamos a siguientes vidas, pero se va pasando de vida en vida y es impermanente. Lo mismo. Pero. Um, todos tenemos la esencia de la naturaleza budista, ¿y eso es permanente, esa esencia? ¿Sangye Rig? ¿Ngansu, kanga Sangye Rig, reba? Sangye Rig de Taobare, mi Sangye Rig de taubare sí. Esa, se le llama linaje del Buda, probablemente es permanente porque ¿Eh? estamos hablando de lo que es esa característica de la mente No, no es mente no es mente no, no, no eh, eh, eh.

les recuerdo que en la universidad en el Nexus Politécnico, edificio Nexus 6G están los, los monjes están haciendo el mandala de arena para que si queréis ir a verlo oh, y mañana que se la va a dar una pequeña charla junto con el otro monje que también nos acompaña sobre, sobre el budismo también en el mismo lugar, en el Politécnico, sí, sí, sí. a las 6. Sí. La seis? sí. ¿Y el autobús sí. es el 18. Luego sí. ¿no? para llegar ahí, se le juro Paloma. ¿Qué día Hoy jueves, voy oh, no no ¿no? <laughs> a salir aquí con los tres. ¿Igésira? No sabemos.